En Nueva York, otro estadio se une al de los Yankees para convertirse en centro de vacunación contra el COVID-19. Se trata del City Field en el Distrito Metropolitano de Queens. María Vargas Pion, cuéntanos. Buenas tardes, te escuchamos. Así es, Nicole, muy buenas tardes. El City Field es ahora un mega centro de vacunación aquí en la ciudad de Nueva York, que a partir de hoy está abierto los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso sí, se necesita cita. Aquí en este lugar solo se estarán vacunando 200 personas diarias debido a la escasez de vacunas que existe. Un contraste con las 2,200 dosis diarias que se administraron en el estadio, debo decir, de los Yankees la semana pasada. Desde los 2 meses que comenzó la inoculación aquí en la ciudad de Nueva York, ya se han vacunado a más de 1 millón de personas y a nivel estatal más de 2 millones, lo que se traduce en solo un 10%, una cifra muy baja según el gobernador Andrew Cuomo, así lo ha manifestado. Hace unos momentos nosotros hablamos con un señor de edad avanzada que llegó aquí sin cita, dice que está cansado de llamar y que no la ha obtenido hasta este momento y que tiene la esperanza de que hoy aquí lo atiendan. Escuchemos. Tengo una esperanza que me dejen entrar porque llamo y llamo y llamo y llamo y nunca me dan cita. Me dieron una cita en Jamaica. Me mandan a Jamaica, me dieron una dirección y todo, y no era ahí, me mandaron a una casa que ni sabía. Y por gusto me hicieron madrugar a las 5 de la mañana a la cita. Nicole, el director de los centros de CDC hace un llamado para que todas las personas que estén elegibles para ser vacunadas lo hagan lo antes posible, ya que las nuevas variantes pudieran volver a incrementar los casos y también las hospitalizaciones.